Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy arrancamos con estas charlabs que tienen que ver con el proyecto de la MATE y el Sensontle y una convocatoria que está todavía vigente en nuestras redes sociales de Alas y Raíces. Me presento, yo soy Guillermina Pérez, soy la Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil del programa Alas y Raíces. Me da mucho gusto poderlos mirar a través del Zoom y a todos aquellos que nos están viendo en la transmisión del Facebook, también un saludo cordial para todos y todas aquellas que están interesados en estas charlabs que pues tienen como objetivo acompañarlos y orientarlos respecto a su interés por participar en esta convocatoria para sus ponencias expositivas de la MATE y el Sensontle, que pues este año giran alrededor de 3 ejes centrales, que es lengua, movilidad humana y género. Así que pues tendremos cuatro charlabs a lo largo del mes y el primer viernes de agosto. Espero que nos acompañen y pues repito que a todos aquellos que por alguna razón no se puedan conectar directamente al Zoom o puedan verla a esta hora, estarán albergadas en la página de Facebook y las podrán ver a la hora que ustedes lo decidan hacer. Así que pues muchas gracias por estar aquí y pues les comento que tendremos 4 charlas. Esta primera es historias de resistencias comunitarias desde el tsikbal, no sé, ahorita Jazmín lo pronunciará bien, y el balt'sam, que dará Jazmín Alhelí. También tendremos otra charla el próximo martes que se llamará El Potencial del Cine de Impacto para Niñas, Niños y Adolescentes, con la que estará impartiendo El Que Franque. El martes 30 de julio tendremos una charlab con Claudia Nuncio y Paulina Josh, que nos hablarán justamente de cómo aterrizar los módulos expositivos, de la experiencia de registro al soporte. Y el viernes 2, para finalizar, tendremos Ante la violencia machista, autodefensa humorista, con Itzel Arcos. Así que pues espero que sean de su interés estas charlas y les sirva para pues poder aterrizar sus ponencias expositivas. Y ahora sin más, les voy a platicar un poquito de nuestra invitada. Muchas gracias, Jazmín, por aceptar orientarnos y acompañarnos en estas charlabs. Ella es de Mérida, Yucatán. Ella es actriz de teatro, es investigadora y creadora escénica, es tallerista y gestora cultural, y ella ha enfocado su trabajo para y con la niñez, creando a partir del juego metodologías que permiten explorar y potenciar la imaginación como principal herramienta emancipadora para fortalecer el cuerpo, la voz y la identidad indígena desde temprana edad. Ella ha sido beneficiaria del Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música en el 2017, con el Laboratorio Interdisciplinario sobre la Verdad Escénica y su relación con el mundo interno del intérprete. Es co-creadora de las piezas Lu'um y Contrayerba, monólogos de mujeres mayas. Participó también en el montaje Sitzbal, Rebelión y Resistencia del Pueblo Maya, con el subsidio Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, y también ha resultado beneficiaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA, en la emisión 2021-22 con el proyecto Ramona Viaja en Bici, y en su emisión 2023-2024 con el proyecto Retrato Maya. Así que sin más, le doy la voz a Jazmín y los dejo con ella para que empiece esta charla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Pues yo soy Jazmín Alhelí. Es para mí un gusto estar aquí, formar parte de haber sido invitada para estas charlabs. Y bueno, el tema del que vamos a hablar es a ver, déjenme poner por favor la presentación. Creo que no se está compartiendo, ¿verdad? A ver. Ahí está, ahí estamos. Ahora sí logran ver mi pantalla, nada más si me pudieran confirmar, sí, ahí sí. Y bueno, pues esta charla la titulé Historias de resistencias comunitarias desde el tsikbal y el balt'sam. que es un poco pues a lo que me he dedicado ya desde el 2019, es un poco como lo que le ha dado el nombre al proyecto de Ramona Viaja en Bici, que lo enuncio muchas veces como un proyecto de vida. Y pues a lo largo de esta charla pues me gustará como platicarles porque tengo esa mirada de que más que un proyecto para una convocatoria se ha conformado desde mi visión y desde mi práctica artística como una historia que va tejido junto con mi vida cotidiana. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el proyecto, sobre la resistencia actual que existe en el territorio maya, la metodología para la creación que utilizo para crear estas historias comunitarias y al final una breve dinámica para que podamos como ir probando cómo resonaría en cada quien pues estas historias comunitarias de acuerdo pues a sus territorios, a sus memorias y a pues aquellas cosas que les resuenen, que tengan eco y que quieran hoy como compartirnos. Bueno, primero, para mí ha sido muy importante entender la creación colectiva, no como un concepto que se utiliza como de moda, como un concepto de moda del que ahora cada quien puede como hacer uso, ¿no? Sino que ha sido muy interesante para mí entender este concepto desde la vida. Me gusta pensar el teatro no como un arte ajeno a mi vida, sino como un eje fundamental que me ha ayudado a entenderme sobre quién soy y sobre cómo me relaciono con otras personas, con mi territorio y con todo aquello que también tiene vida y que no es humano. Para entender la creación colectiva, he caminado muy, muy de cerca con tres personas que ahora voy a enunciar. Sin embargo, pues el territorio maya como tal me ha sostenido y se ha vuelto una red de trabajo comunitario para lograr sostener mi trabajo, incluso cuando las convocatorias no salen o cuando cuando la vida se pone complicada. Entonces, por eso hago como mucho hincapié a qué le llamo desde lo cotidiano creación colectiva, cómo he logrado sostenerme siendo artista en Yucatán, en México, con estas redes solitarias y trabajando desde la horizontalidad y comunitariamente. Bueno, pues una de estas personas se llama Paola Más, es psicóloga comunitaria y es actualmente mi pareja. Paola ha servido, o sea, me ha impregnado de su visión desde una psicología que no atiende a las miradas blancas, a las miradas supremacistas o estructurales, donde una psicología siempre va a tener un diagnóstico para decirle al sistema que está bien que nos sigan explotando y que mientras nuestras psiques terminan siendo lastimadas o enfermas, entonces el sistema lo justifica, ¿no? Entonces esta mirada de Paola desde una psicología que va desde la resistencia ha sido muy importante también para impregnarlo en el trabajo. La psicología que mira Paola es desde entender cuáles son las posiciones de nuestros cuerpos en este sistema, a qué nos dedicamos, de dónde vienen aquellos dolores que muchas veces han sido pues históricos, que terminan siendo estructurales, que terminan siendo pues parte del racismo que vivimos en nuestros territorios día a día. Entonces, pues Paola me ha ayudado en los proyectos a entender cómo las personas también tenemos diferentes necesidades y cómo desde la psicología y el arte hemos podido también implementar estrategias de cuidado y de sanación con esta perspectiva de la psicología comunitaria de Paola. Otra persona que también ha impregnado mucho mi caminar y mi trabajo es Alma Osiris. es una compañera migrante que incluso en el día de hoy, mientras yo estoy dando esta charla, pues se encuentra enfrentando un problema de migración justamente, ¿no? Alma es una persona que se ha movido por muchos territorios, es una persona negra y justamente cuando las personas son hegemónicas es turismo, pero cuando las personas somos racializadas se vuelve un tema de migración. Alma ha impregnado en mi trabajo esta mirada antirracista, que también es como muy importante para entender, y nuevamente todos los conceptos se han ido tejiendo entre sí. Hemos entendido pues nuestros dolores nuevamente para caminar hacia una sanación, pero también entendiendo cómo la otredad es quien nos discrimina y qué podemos hacer nosotras, nosotres, para entonces que ese racismo, si bien siempre desde lo estructural va a estar latente, intentando pues traspasar nuestros escudos, como desde lo comunitario y desde la red y desde los tejidos de elegirnos como familia, podemos irnos cuidando entre nosotras, nosotres. Y otra persona que también ha caminado mucho, pues sobre todo en imaginar nuevas formas de hacer las cosas, es mi compañera Yamili Jan-Zul. Ella es de Sanacat y es una mujer a la que a todas yo las admiro muchísimo, pero con Yami en particular he podido caminar las pedagogías libertarias. Ahora colaboro con Yami en un proyecto que se llama Ucuchil Kambal Kustal, que es Escuela para la Vida. Y cuando yo ya empezaba como a intentar mirar cómo las herramientas del teatro se podían convertir en herramientas que nos sirvieran para la vida diaria. Yo ya no quería hacer un teatro para el teatro, porque en el teatro solo pueden asistir personas que tienen el dinero para acceder a esos recursos. Y mucho de mi visión ha sido entender y trabajar para las personas que no pueden acceder al teatro, no porque no les guste, porque muchas veces desde las instituciones se puede leer como que hay una falta de interés hacia el teatro, y justamente mirando cuáles son las formas y los procesos en los que estamos inmersas en el día a día, nos damos cuenta que las personas racializadas trabajamos muchas horas al día, ganamos muy poco, tenemos que tener más de una jornada laboral. Y entonces esas personas que hemos sido racializadas y oprimidas históricamente no tenemos un acceso al teatro, no porque no queramos pagarle o no porque no gustemos de querer espectar una puesta escénica o una expresión artística. Es porque muchas veces por nuestra misma forma de tener que vivir y resistir y sostener nuestras vidas no podemos acceder a esos espacios. Entonces ellas tres son pues parte de mi inspiración en el día a día y mi red cercana, mi familia y con quienes creo. Entonces este concepto de creación colectiva lo vengo trabajando actualmente, no como un concepto que ahora se utiliza para hablar de la colaboración entre diferentes personas, sino que he querido llevar este concepto de creación colectiva a lo cotidiano, pensar quiénes son las personas con las que me rodeo y cómo la mirada de estas personas permea en lo que aprendo y permea también en las creaciones, porque creo con lo que soy, creo de crear con lo que soy. Entonces, esta creación colectiva tiene que ver con este abanico de miradas que las otras personas que están a mi alrededor le aportan a mi vida. Y no porque no sean artistas, no pueden impregnar mi práctica artística, sino justamente trabajar también lo artístico muy lejos de las bellas artes. No quiero ser una artista reconocida por las grandes cadenas o las grandes empresas. Ahora sí que, como dicen, con que me conozcan en mi pueblo, yo soy más que feliz. Bueno, continuando, Voy a hablarles un poco sobre este proyecto que les digo que es un proyecto de vida que se llama Ramona Viaja en Bici. Fue un proyecto que surgió un poco antes de pandemia, al ponerme a repensar las formas en las que yo quería hacer teatro y por qué quería hacer teatro en un mundo en el que no encuentras trabajo pues para ser artista, ¿no? Entonces creo este proyecto itinerante, se llama Viaje en Bici porque me muevo en bicicleta a diferentes pueblos que son parte del territorio de Yucatán y que trabaja con y para la diversidad de habitantes de los distintos pueblos mayas de la región peninsular. Desde que iniciamos el proyecto he apostado por economías alternativas, como el intercambio de conocimientos y el trueque. Ahora sí que cuando trabajo con las comunidades, con diferentes personas o con diferentes proyectos que son autogestivos, independientes y que nacen desde las regiones peninsulares y que son para las personas de esos territorios, entonces nos podemos permitir imaginar que ahí ya hay otra posibilidad de cómo ser, de cómo tejernos entre nosotras como personas. Y es por eso que le he apostado mucho al intercambio y al trueque. Cuando empecé este proyecto yo decía, no necesito pagar el médico, necesito salud. No necesito dinero para comer, necesito alimentos. No necesito pagar una renta, necesito donde poder dormir. Entonces, al generar un listado de necesidades básicas que yo tenía que cubrir, me empecé a dar cuenta que el sistema cada vez nos va a poner una alza de precios y que en realidad nunca iba a poder llegar a la vida digna por cuánto cuesta en el sistema, pero que sí había otra forma de aspirar a la vida digna a través de los lazos y a través de las redes. Y también pensando que muchas veces, justamente porque el sistema y las bellas artes siempre han priorizado el arte para un cierto sector, para un cierto grupo de élite, para el que puede pagar y entonces hay obras haciéndose para esos públicos y hay grandes compañías montando obras para esos públicos. Miraba cómo cada vez en nuestras miradas desde los pueblos el arte se veía como algo muy lejano. Se miraba esta gran escalera de las bellas artes y el arte del pueblo. Y entonces las bellas artes siempre miraba por debajo del hombro a las artes populares del pueblo. Y entonces empecé también a darme cuenta cómo la sensibilidad artística es algo con lo que nacemos y cómo conforme vamos creciendo y vamos teniendo que ser parte de este sistema en el trabajo, en la escuela, en otros espacios, nos vamos cada quien acomodando a lo que le toca ser, para lo que nació ser. Cuando tienes la piel prieta, pues entonces puedes soñar, pero incluso sueñas como una persona prieta, sueñas con ser la lavandera, sueñas con ser la que va a limpiar la casa, sueñas con que vas a servir a las personas de pieles blancas, porque nuestros sueños también están condicionados por todo este sistema. Entonces, cuando empecé como a tener estas pláticas conmigo y también con estas personas que les nombré al principio, pero también con otras personas de diferentes pueblos, entonces empecé a entender cómo el arte está en nuestra alma, está adentro de nosotras y que en realidad podríamos habilitar diferentes sensibilidades que tenemos. Eso es lo que necesitamos. Y entonces pensaba en también cómo se puede descentralizar el arte, no pensándolo en descentralizar que no sea en la ciudad, sino llevarlo al pueblo, cómo descentralizarlo también de ciertos cuerpos. Y entonces es cuando empecé a pensar en herramientas teatrales para la vida. Y esto para trabajar con grupos históricamente oprimidos y facilitar el acceso a actividades lúdicas y artísticas, posicionando el arte como un eje fundamental para el desarrollo de las personas. cuando empecé a rodar por diferentes territorios, por diferentes pueblos, y empecé a jugar con las niñeces de esos lugares, me daba cuenta que entonces ya el arte ya no quedaba tan lejano, porque entonces ya no hablábamos en una cuestión monetaria. El tiempo que yo iba a dedicar a estas actividades sensibles no se traducía en dinero para las familias. Se traducía en poder platicar sobre sobre otro conocimiento que la mamá o el papá de cierta casa tenían, o el alimento que yo necesitaba para 2 o 3 días, para el hospedaje por otro par de días. Y entonces así fue la forma en la que empecé como a repensarme en este proyecto, y porque también asumía la forma en la que yo quería hacer teatro, muy lejos de las estructuras hegemónicas de las bellas artes. Bueno, en la actualidad, en el territorio maya, tenemos diferentes problemáticas. El racismo sigue siendo algo que está instaurado en Yucatán. Yucatán tiene una historia de resistencia y de colonialidad, pues todas nos conocemos aquella historia que nos han contado, pues ahora sí que de forma universal, donde dicen que llegaron los españoles a descubrir los territorios. Entonces, en Yucatán esa historia nunca se nos ha olvidado, y los gobernantes y las personas de élite que siguen llegando al territorio pareciera que quieren seguir teniendo viva esa memoria de genocidio que existió en el territorio. El racismo se mira cuando las megaempresas, a través de proyectos de alto impacto, contaminan el agua que usan las comunidades mayas en su cotidiano, afectando nuestro derecho a la salud. Actualmente hay varias comunidades que han metido varias demandas por las megagranjas de los cerdos, porque está comprobado en que las heces fecales de los cerdos han creado sedimentos en el agua, y entonces hay comunidades llenas de moscas y hay comunidades que se están enfermando por consumir esta agua en el día a día. Esta cuestión de salud ha escalado no solo en el agua, sino también en el aire. La tierra también ha dejado en muchos espacios de ser fértil, porque sabemos, quienes entendemos la vida desde otra manera, no capitalista, pensando en extraer para generar dinero, sabemos que los ciclos están conectados. Miramos la vida desde ahí. Entonces podemos entender que la tierra, el agua, el aire están conectados, y que si uno se enferma, los demás también dejan de ser fértiles y van a dejar de poder acompañarnos, y van a enfermarse esos territorios de vida. Otro de los problemas que tenemos es el despojo. Muchas comunidades ahorita también se enfrentan a que llegan cuerpos policíacos a sacarles de sus casas. Lo hacen a medianoche para que los medios no se enteren. Lo hacen comprando también los medios de comunicación para que, mientras esto está sucediendo a medianoche, en las noticias esto no se esté visibilizando. Las inmobiliarias están vendiendo lotes de inversión y para hacer los complejos turísticos, devastando hectáreas de manglares, montes y espacios de uso común que son para el bienestar colectivo de las personas habitantes de las comunidades mayas. Y esto lo han hecho sin una previa consulta a nuestros pueblos mayas. Se sabe que como pueblos originarios tenemos el derecho a la libre determinación, a decidir qué es lo que queremos hacer en nuestros territorios. Se sabe que como pueblos originarios somos libres. Se sabe que tenemos nuestras propias formas de gobernar, con nuestra mirada que no divide la naturaleza de los cuerpos humanos. Y sin embargo, el gobierno todo el tiempo ha hecho caso omiso de nuestros derechos para lograr vender nuestras tierras y despojarnos de estos lugares donde habitamos. Yo creo que en Yucatán ahora es muy conocido porque en todos lados te quieren vender el lote de inversión. Yo creo que hay anuncios por todos lados. Se le ha dado una gran campaña a estos comerciales donde te dicen, ahora puedes invertir en este lote que va a ser un complejo, y hasta les ponen nombres en inglés, que si van a ser complejos, donde van a tener piscina, van a tener campos de golf inmensos. Y muchas veces lo que no van a decir es que para que tú puedas tener tu lote de inversión, hay una familia a la que están despojando. Hay todo un pueblo al que están haciendo que se mueva de lugar para que tú puedas disfrutar de ese gran lote de inversión que te están prometiendo. Y otro de los, pues de los problemas actuales que también tenemos, todos estos están unidos, no son como separados. Pero elegí tres conceptos con los que podríamos entender qué es lo que está pasando hoy en Yucatán. Y la neocolonialidad, los pueblos mágicos y la Mérida Blanca siguen siendo proyectos de limpieza étnica. Durante la colonia, por eso mencionaba esta historia universal que seguramente todas hemos escuchado en algún momento de historia desde la escuela. Cuando los españoles llegan al territorio de Yucatán, empiezan a dividir la ciudad. Y el centro, lo que se conoce como Mérida, que también antes era un pueblo, era el pueblo de Jo, deciden los colonizadores, los genocidas, que ahí es donde van a vivir, porque era el centro. Y entonces, para marcar la limpieza étnica, mandan a subir unos muros grandísimos con arcos, donde no se le permitía la entrada a las personas mayas. No se les permitía la entrada más que para servir a la élite blanca. Y neocolonialidad es porque esa historia en los últimos gobiernos no... He llegado también a la conclusión de pensar que más allá de partidos políticos, todos los gobiernos, en la forma en la que los miramos, tienen un objetivo. Y ese objetivo no es el bienestar de los pueblos originarios. Nos quieren muy lejos de las estructuras y de las formas en las que se rigen, porque saben que tenemos otras formas de mirar la vida. Entonces, durante este momento, no se nos permitía la entrada, y ahora con estos últimos gobiernos se ha vuelto otra vez un plan magistral para limpiar la ciudad. Ahora la ciudad de Mérida ha tenido cantidad de remodelaciones que se hacen para el goce y el disfrute de las personas extranjeras. Y nuevamente se repite la historia. Las personas locales, cuando llegamos al centro de la ciudad, es únicamente para servir en los restaurantes, en los hoteles. Ahora las personas locales nuevamente no podemos acceder a ningún negocio que esté en el centro de la ciudad, porque son carísimos, porque seguimos siendo miradas como mano de obra barata y explotada. Yucatán es uno de los estados que tiene la canasta básica más alta del país, y nuestros sueldos están entre los 5 y 7 mil pesos, si bien te va. Y ahora con esta llegada de los nómadas digitales, también ha crecido mucho esa brecha en la que ciertas personas pueden acceder a comprar viviendas, mientras que las otras personas locales cada vez nos tenemos que ir alejando de la ciudad de Mérida con tal de lograr conseguir un espacio donde podamos vivir. Nuestros espacios ahora terminan siendo el oriente, el sur, porque la gente extranjera que llega con el dinero para lograr comprar viviendas está haciendo sus complejos deportivos y sus grandes casonas en el norte de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el poniente de la ciudad. Y son espacios donde ya no nos alcanza ni para ir y respirar. A veces es como muy frustrante cuando dices, voy a pasar por algún lugar y te das cuenta que hasta comprarte el agua ahí ya es inaccesible para ti, porque hasta esa botellita de agua para comprarte ya tiene otro precio pensado en la gente que sí puede llegar y pagarla. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues los pueblos mayas ante estas problemáticas que estamos atravesando. La resistencia está asentada en el cuidado y en la preservación de nuestros conocimientos. Las redes que se continúan fortaleciendo entre las comunidades es esta apuesta por la esperanza, es mirarnos, es identificarnos, es saber quiénes somos las personas que nos sentimos en resistencia, quiénes somos las personas que no estamos aceptando llamarnos yucatecas o yucatecos. Somos aquellas personas que ante todo el racismo seguimos exigiendo ser nombradas y ser miradas como personas mayas de este territorio. Sabemos que aquello de decirnos yucatecas y yucatecos ha sido un invento del gobierno de Yucatán para intentar invisibilizar todas aquellas familias mayas que han tenido que ser despojadas y continuamos en resistencia. No aceptamos ser llamadas como yucatecos o yucatecas. Exigimos la libre determinación desde que nos identificamos y nos autonombramos como parte de los pueblos mayas. El trabajo de la milpa para la soberanía alimentaria de los pueblos es una esperanza. La compartición de saberes entre locales para continuar los oficios de construcción, de rituales, de medicina, porque son aquellas formas con las que entendemos nuestra vida y la relación con todo aquello que nos rodea. Esas son nuestras esperanzas. También las defensas legales ante las injusticias, con el apoyo de grupos que se dedican a defender los derechos humanos. Las apuestas por pedagogías libertarias y la multiplicidad de creaciones artísticas. Ahora hay varias redes que se han hecho de colaboración entre diferentes pueblos mayas y diferentes comparticiones, dependiendo de qué tipo de grupo somos. Hemos ido buscando el eco en otros territorios. Yo he tenido la posibilidad de conocer a varios grupos y justamente de irme moviendo en varios territorios para intercambiar las miradas de qué está sucediendo en un territorio, cómo lo estamos viviendo desde aquí y cómo se vive de parte de otro territorio. Como pueblos mayas, también hemos entendido que cada quien tiene una agenda local. Como artista, creo que de las apuestas y de las sabidurías que más he podido como entender en este tiempo que llevo caminando desde la resistencia maya, ha sido entender cómo cada pueblo puede ir eligiendo lo que necesita. Ha sido alejarme de aquello que nos quieren vender siempre como una historia de éxito. Como artista maya, mi mayor apuesta ha sido no venderme a lo mainstream. No me interesa ser una artista reconocida para una cadena de arte. Me ha interesado lograr poder crear según los temas y las apuestas locales de cada territorio. Eso es lo que a mí me ha interesado. Entender que aquello en el que todo el mundo se toma de la mano y entre todas las personas vamos a lograr hacer un mundo feliz, termina siendo una apuesta mainstream, termina siendo algo que le apuesta a esa historia de éxito mundial. Para mí, la esperanza está en entender que en pequeñas familias, que en pequeños grupos está la apuesta de ir sosteniéndonos desde la esperanza. Y bueno, ¿qué he hecho yo como artista? Pues con estas problemáticas, con esto que les he contado que existe aquí en el territorio. Pues justamente Ramona Viaja en Bici empezó como una apuesta para recontar la historia oficial que nos habían contado sobre la llegada de los españoles. Ramona Viaja en Bici es un cuento que te narra la otra historia, la historia de resistencia de los pueblos mayas. Y una vez que creo ese cuento con ayuda de un historiador que trabaja las historias locales con esta perspectiva que se llama José Ángel Coyoc, me di a la tarea de imaginar cuáles son las historias que nos estamos contando en el día a día y justamente cómo estas historias se impregnan en nuestra imaginación. Entonces pensaba, bueno, si ya conté, si ya estoy contando la otra historia de la resistencia de los pueblos, ¿qué hago para que ahora las niñeces, para que quienes están habitando esos pueblos que pasan por diferentes resistencias, y de ahí hago hincapié a cada pueblo tiene su agenda local, ¿qué puedo hacer con eso? Y entonces creo una metodología para crear cuentos de resistencia. Les decía a las niñeces cuando llegaba, se vale imaginar de todo, pero imaginar nuevas historias, aquellas que no nos han contado, aquellas historias que todavía no existen y donde las y los protagonistas seamos primeramente nosotras, donde los personajes se parezcan a nosotras, que tengan nuestros tonos de piel, nuestra fisionomía, nuestros cuerpos, nuestros territorios. Y entonces, en un juego breve, que justamente es el que vamos a hacer pues, en un ratito, para construir esta historia comunitaria, consistía en elegir a nuestros personajes. Y para elegir a nuestros personajes, les pedía que en forma de juego vayan recordando los nombres que habitan en sus comunidades. Un poco como un ejercicio de imaginación, pero también de memoria histórica. No solo para las personas que actualmente habitan los pueblos, sino quiénes son las otras personas que han caminado y que han hecho camino en esos pueblos y que han construido nuestra identidad. Entonces, lo primero que hacíamos era hacer un vaciado de nombres, ya sea biográficos, históricos o actuales, y luego ir haciendo una lluvia sobre los oficios que hay en nuestros diferentes pueblos, como este para visibilizar cuál es el dominio de técnicas ancestrales que existe en cada pueblo. El tercer paso era reconocer el territorio que se habita y cuáles eran los conflictos que teníamos. En esta parte, siempre yo les decía, vámonos a ir a lo más profundo, porque a veces salía como, pues es que tiran basura. Y entonces yo les decía, vámonos más atrás, ¿de dónde surge la basura? Para hacer la diferencia entre las personas que habitamos estos territorios tomamos decisiones, pero esas decisiones finalmente también están estructuradas y también están dentro de cierto sistema que nos impone qué hacer con estas decisiones, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, o sea, ¿basura de qué es? Pues de un refresco. Entonces, ¿quién genera basura? ¿Nosotras o las empresas? Y ahí empezábamos. El tsikbal justamente es una forma que tenemos los pueblos mayas para entender y para reflexionar. Es un pensamiento en caracol, el tsikbal. es ir dándole vueltas a una idea hasta llegar a lo que en ese momento yo tenga la conciencia para llegar. Es una plática larga, es empezar en un punto y no tiene que ser lineal. A lo mejor yo paso del refresco y paso al monte y luego paso a pensar en la comida. Entonces, ese pensamiento en caracol va a ir sumando para que al final me llegue a una conciencia para la que estoy preparada o preparado. Y luego de reconocer estos conflictos, entonces imaginábamos nuestra enunciación. ¿Cuál es el posicionamiento político ante este sistema y el conflicto que en este momento estoy denunciando a través de este cuento? ¿Qué puedo hacer yo? Ahí es donde empezábamos como a mirarnos como sujetas que pueden hacer un cambio en sus comunidades. Si bien esta estructura violenta de las empresas gubernamentales, institucionales, existen, ¿cuál es la conciencia que yo puedo ponerle a este conflicto para entonces ir resolviendo en mi día a día? Y por eso ahí es como irme cada vez alejando de aquellos grandes resultados, sino más bien le apuesto al cotidiano, al qué puedo hacer yo hoy en el día a día. No vamos a poder cambiar el mundo porque hay decisiones que no dependen de nosotras ni de nosotros. Pero sí me puedo enunciar y sí puedo tomar decisiones personales y luego volverlas colectivas para resistir ante estos conflictos. El siguiente paso era justamente imaginar este tejido, cómo estas decisiones sobre estrategias y esperanzas parten de una individualidad y se vuelven un colectivo para sostenernos entre todas las personas que en ese momento estamos participando. Y luego venía el momento de la imaginación. Sí, aquí siempre me encanta como decir, imagina no desde aquello que ya conocemos, sino una imaginación radical. No lo que nos han enseñado a imaginar, sino lo que realmente me gustaría imaginar para pensar en el bienestar colectivo, para pensar en la justicia social y para imaginarme en un lugar donde yo tenga dignidad. Y entonces aquí es como un momento como muy bello de reimaginar los mundos en los que nos gustaría realmente vivir, habitar y estar. Y por último, en los derechos, reconocer la sabiduría para enunciar nuestros derechos. Aquí justamente también va ya muy colocado a través de la imaginación, ¿no? No pensar los derechos en la forma de la cartilla estructurada que nos han dicho pues el gobierno de México que tenemos como niñas, niños, adolescentes o personas adultas, sino repensar cuáles son los derechos que realmente tendríamos que tener ante las injusticias que el gobierno está teniendo con nuestros cuerpos y con nuestras identidades. Porque siempre he pensado también ahí que esa cartilla de derechos pues está muy bonita así como está escrita, pero no nos sirve para el mundo actual que estamos atravesando y para el cual estamos resistiendo. Entonces, pues bueno, ahora me gustaría, tengo un par de ejemplos sobre historias de resistencias que han salido de diferentes pueblos, solo puse dos. En Tecó, por ejemplo, es un pueblo, ambos son pueblos de Yucatán, Tecó y Sotuta. En Tecó salió un cuento que aborda la problemática del tejido artesanal ante el tejido de las máquinas, ante la llegada de las maquiladoras. Pues las niñeces ahí mencionaban cómo su mamá o su abuela antes tejían a mano y ahora pues ya nadie te iba a comprar esas ropas porque ahora ya habían llegado las máquinas, y como incluso sus mamás o sus abuelas ahora ya trabajaban en esas maquiladoras, pues porque se necesita el dinero para mantener a las familias, ¿no? Y como estas maquiladoras, pues lo que ofrecían eran varias horas y días seguidos de trabajo con una paga mínima. Y en Sotuta, Sotuta es un pueblo peculiar en el sentido de que hay muchas personas de otros lados que han llegado a Sotuta. Y entonces ahí las niñeces denunciaron la desigualdad social que logran mirar ante esas personas que llegan de otro lado con mucho dinero para construir sus casas con el modelo maya. Y cómo estas casas terminaban siendo lujosas, utilizaban la madera, utilizaban el guano, utilizaban las técnicas ancestrales, pero con una lujosidad que las niñeces cada vez que pasaban ante estas casas se quedaban anonadados de mirar todo aquello que otra persona tenía y que ellos en sus propias casas no podían acceder. Y también cómo se enfrentaban ante la deserción escolar por la falta de recursos que habían en sus familias. Estos son dos ejemplos de historias de resistencia que se crearon a partir de esta metodología que les presenté anteriormente. Y bueno, pues ahora sí me gustaría que podamos hacer la dinámica de repensarnos, de imaginarnos cada quien ahí y con lo que quiera compartir. Estos cuentos, pues no los vamos, esas historias breves, no necesariamente las vamos a compartir ahora. Más bien yo les invitaría a que si quieren explorar esta metodología, si algo de esta charla les ha hecho algún eco, les ha resonado por adentro en alguna parte de su memoria, pues que bueno, podamos ahora explorar, escribir nuestras propias historias. Y bueno, entonces les voy a pedir que ahí donde están, si tienen hojas, si tienen un lapicero o un lugar donde anotar, que vayan marcando el número 1, que pongan un número y que piensen ahora en nombres de personas, ya sea del territorio que habitan o incluso de su familia, de algunos nombres que quieran ahí ir recordando de estos dos espacios. Y cuando digo familia, no me refiero a la familia genealógica, aquella que es de sangre, sino incluso a la familia con la que hemos elegido resistir en estos tiempos actuales. Ese es el primer paso. Y como segundo paso, podemos escribir si estos nombres tienen un oficio o se dedicaban a algo. Vamos a intentar en este momento mirar aquellas cosas a las que se han dedicado esos nombres en los que pensamos, muy lejos de lo que ahora se nota como una historia de éxito. Por ejemplo, bueno, mi abuelo fue médico, mi abuelo fue un arquitecto. Vamos a alejarnos de esos títulos que la academia nos ha dicho que son los de éxito. Y pensemos en realmente cuál es la sabiduría que estas personas tenían y que nos compartieron o que admiramos en algún momento. Pensémoslo desde la sabiduría. Y en el número 3 vamos a escribir de dónde somos, no por dónde hayamos nacido, no por el territorio en el que me encuentro el día de hoy. Pensemos en dónde mi corazón tiene su territorio. Y vamos a hacer una breve descripción de ese lugar. Puede ser un territorio conocido o igual puede ser un territorio que desde la imaginación me ha ayudado a resistir. Y pensemos cuáles son los conflictos que hay alrededor de ese territorio, ya sea geográfico o desde mi imaginación. Si ya tengo ahí como mirado el territorio y sus conflictos, pensemos en el número 4. ¿Qué decisión personal yo puedo tomar para hacerle frente a este conflicto que habito en este territorio? Primero desde lo individual. ¿Qué es aquello que yo puedo hacer en el día a día para enfrentar este conflicto? Y ahora sí, como número 5, vamos a enunciar cómo esta decisión que nació desde lo personal podría volverse colectiva. Hay otras personas que resuenan conmigo. ¿Cómo podría compartirles a las otras personas esta decisión que yo he tomado? O ahí justamente también puede entrar la imaginación. En todos los pasos va entrando la imaginación. Para mí eso es como lo fundamental y lo más importante. No se digan, ay, es que esto no es lógico. Aviéntate a escribirlo, aviéntate a imaginarlo. Y la lógica no tiene que ser en los términos que nos han enseñado. Entonces este tejido puede ser desde cómo yo me imagino que otros personajes lo harían, o cómo yo le compartiría estas estrategias a las otras personas para lograr decisiones colectivas. Y en el 6 es un poco la consecuencia del 4 y del 5. Ante la toma de decisiones, ¿cuál es el cambio positivo que ocurre en los personajes y en su territorio ante este posicionamiento? ¿Qué sucedió? Yo decidí todos los días comer con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se vuelve, después de volverse una decisión colectiva, cómo eso ahora positivamente impacta en esta historia? ¿Qué modificaciones le hace al conflicto? Y por último, dependiendo del conflicto que cada quien haya elegido tener, ¿qué derechos necesitaría inventar, imaginar, para hacerle frente a este mundo actual ante esa problemática que es real? ¿Qué derechos necesita? Y pues bueno, mientras cada quien continúa ahí echándole lápiz, pluma, plumón a su historia, no sé, Dani, si tengamos comentarios ahí por las redes. Muchas gracias, Jazmín. Sí, muchas gracias, Jazmín Alhelí, pues por compartirte con nosotros, con nosotras, con nosotres. Te comparto los comentarios que tuvimos en las redes. Pues te mandan básicamente saludos y aplausos. Temoxi Huetzka te manda aplausos. Está también el cita de Bacle que nos acompaña en el Facebook de Alas y Raíces, que pues considera muy valioso escuchar tu voz acá con nosotros y pues bueno, nosotros replicar eso. Te agradecemos mucho a quienes nos acompañan acá en la sala. Habrá un momento después para poder hacer comentarios ya directamente con Jazmín, entonces los invitamos a quedarse acá, y bueno, pues reiterar el agradecimiento a Jazmín, y le dejo la palabra a Guillermina para que nos ayude a despedir la charla de la transmisión, y bueno, acá seguimos. Muchísimas gracias, Jazmín, por compartirnos tu experiencia de vida, tu experiencia de pasión y de amor que tienes por el arte, por la cultura y por tu país, por tu estado, por tu comunidad y por dejarnos un pedacito de ti en esta charla. Muchísimas gracias. Espero que a todos los que nos han escuchado el día de hoy les haya resonado en alguna parte de su corazón, para poder crear más allá de cualquier proyecto artístico-cultural, sino para la vida. Entonces, muchísimas gracias. Y pues aprovecho para también dar las gracias al Centro Cultural de España, que es nuestro cómplice en este proyecto que queremos muchísimo de la MATE y el Sensontle, que ahí será la sede de este encuentro, a Rodrigo García, que nos ha acompañado pues en esta aventura de ser sede. Entonces, pues muchísimas gracias. También podrán ver esta charla en las redes del Centro Cultural España, así como de Alas y Raíces. Y pues nos vemos el próximo martes 23 de julio a esta misma hora para compartir otras experiencias de vida a partir del cine, ¿no? Y qué se construye y qué se crea junto con niñas, niños, niñes, desde este lenguaje artístico. Así que muchísimas gracias y pues que tengan linda tarde todos.